qué me perdí en las noches de Luciana? Máximo y Cristóbal se enteraron que usted está vivo y van a hacer hasta lo imposible para que no vuelvas a la isla. Tenemos que irnos rápido de aquí. ¿Pero cómo se enteraron? Encontraron la balsa en la que llegamos a la hermosa y me amenazaron, Joaquín. Amenazaron a mi mamá y a mi hermana y tuve que hablar, lo siento. Ese par de desgraciados. No, yo no puedo dejar a mi familia con nadie. No, por favor, vamos. Yo no lo puedo perder otra vez, se lo suplico. Vámonos lejos. ¿A dónde? A donde sea. A cualquier lugar donde podamos pensar cómo recuperar la hermosa. Entienda, Joaquín, si usted regresa a la hermosa va a poner en riesgo a su familia y a la mía. Compremos unos tiquetes en el primer bus que salga de aquí, vámonos. Soledad, no me parece que huirse sea una buena idea. Joaquín, por favor, hágalo por mí, por nuestras familias. Si no, Máximo les va a hacer algo, mamá, por favor. Joaquín. Joaquín. Por favor, siga caminando. Joaquín. A la profundidad de un mar y resulta vencedor que el rey mero. Por favor, no se demoren, ¿eh? Por favor, despiértese, enanita. Patricia, contésteme. Esta mujer nunca la necesito y ahora que la estoy buscando no aparece, nanita. Samuel, casi no le siento el pulso. ¿Usted qué va a saber? Usted no es médico, es abogado. Nanita, por favor, se lo suplico, no se me vaya a morir, por el amor de Dios. ¡Daris! ¡Nana! ¡Llegamos! Sí, sí. Ellos no pueden enterarse de esto. Quédese aquí. ¿Cuánto se demora la ambulancia? 15 minutos. Perfecto. No me dejes solo, Samuel. Ahora te siento más cerca que nunca, Luciano. En serio. No te voy a dejar ir. Si besas otros labios que no saben de amor. No puedo creer lo rápido que me olvidaste, Luciana. Se está formando con total normalidad. Tiene 9 semanas. ¿Nueve semanas? Sí. ¿Hay algún problema? No. Siempre y cuando usted y yo mantengamos la información del tiempo de mi embarazo en secreto, no hay ningún problema. Tengo mis razones personales para guardar esa información, doctor. Luciana, espérame. Tenemos que conversar, Luciana. Bueno, nosotros no tenemos que conversar de nada, Joaquín. ¡No tenemos nada! ¡No soy tan descarado de ese semejante escándalo por haberme besado con José Miguel cuando yo estaba en pleno romance con Soledad en esa playa! ¿Cómo pudo dejarla embarazada? ¡No! ¡Yo no la pude embarazar! Ay, Joaquín, ya no lo niegues más. Dígame ya, ¿usted tuvo o no algo con Soledad en esa playa? ¡No! ¡No estoy seguro! ¡Pues sea hombre, por lo menos! Joaquín, todo con usted ha sido una gran equivocación. ¡Date cuenta! ¡Escúchame! ¡Esto no nos puede estar pasando! ¿No me entiendes? Entienda usted que para mí, usted está muerto. ¡Muerto! Yo ya le llevé demasiadas flores a su tumba y no pienso llorarlo más. Luciana. Mamá, dígame si yo me estoy volviendo loca. Este señor es el mismo. Compare las dos fotos. Dígame. Claro que es el mismo. Es el papá de Iván Mauricio con gafas. Y con Ivancito aquí tan lindo que se veía. Y este es el papá de Iván Mauricio, más joven, con... Ay, no sé quién será esa señora, María Catalina. La hermana. Las noches de Luciana, lunes a viernes, 11 p.m., hora del Este. Amamos las historias. RCN Novela.